Hola, aquesta és una nova edició del nostre B2A, From Business to Audience, el nostre canal d'Europa Creativa Mèdia Catalunya. Filmin és la plataforma de vídeo on demand amb més trajectòria dins del programa mèdia i amb més de 10 anys al mercat, Ara, ja fora de l'estres estiuenc que li va suposar el seu propi Atlàntida Mallorca Film Fest, vam aprofitar aquest festival de Benosti per xerrar amb Jaume Ripoll, del que ha estat aquest recorregut de Filmin, i més ara, que aviat llançaran la seva primera producció original, Doctor Portuondo, basada en l'obra de Carlo Padial. ¿Cuántos hermanos tienes? Soy hijo único. ¿Se te nota? Eh, los labios, eso que te digo, los dos labios arriba y los dos labios abajo. Este también está abierto. Es que, claro, como los hacen así y luego los pegan y los despegan, pues parece todo un poco lo mismo, ¿no? Parece que no le interesa nada de lo que le digo. Tu definición de la vida. Es como que uno, no consigo acceder. ¿Está claro qué pasas de mí? No, no pasa de ti. Es verdad, nunca te había visto así. Estela, es que quiero que me cure este tío. Las historias que tienen el resto de pacientes son increíbles. Hay zofílicos, o sea, hay coprófagos. ¿eh? Es que nadie habla compulsivamente de su terapeuta. Es que es muy raro. Soy un narcisista edípico, manual, con obligación fálica y un inhibicionista también. Te lo cuento para que veas lo neurótico que puedo llegar a estar. Estás jodido. ¡Eva! Entenderte, vivir autoanalizándote, buscarte por dentro. El psicoanálisis te cura, pero cuanto más consciente eres, más sufre. Esa es la gran paradoja psicoanalítica. A Filmin hi ha tot i per tothom, però quin és l'objectiu primordial i la línia vitorial de la plataforma? Conectar los cineastas con la audiencia. Para nosotros siempre hemos pensado, siempre hemos creído, que la clave no solo era uh, tener la capacidad para poder ofrecer aquello que el, ta que el talento ha creado, en largos y series, también cortos, sino eh, conectarlo con un público. Sin público ese, ese, esa creación no tiene sentido, carece de sentido. Y nuestra obsesión siempre ha sido esa, eh, conseguir uh, una, una gran librería de títulos, pero también uh, ver cómo esos títulos se pueden programar. cómo si nosotros se pueden promocionar y cómo podemos conectar al al público para que los vea. Media y la cadena de valor. ¿Qué ens pots dir del paper previ que fan els festivals i les estrenes en sala abans que arribin els films a les plataformes? Quin és el leitmotiv de Filmin? Bueno, primero, uh, permíteme agradecer a Media el apoyo que 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 nos ha dado en Filmin desde hace más de 10 años. Sin ese apoyo a la innovación, Eh, muchos de los elementos diferenciales de filming no hubiesen sido posibles. Creo que eso es clave y es importante eh, agradecerlo, celebrarlo y reivindicarlo uh, cada vez más. Uh, creo que más allá de logos hay un trabajo de un esfuerzo brutal por parte de, de media y, y una plataforma como la nuestra, una plataforma pequeña que ha ido creciendo hasta alcanzar una, un tamaño considerable, es clave. Eh, no sé cuál será el futuro del cine porque tampoco sé cuál es el presente del cine. En cuanto a las ventanas. ¿no? Si hablamos, si uno piensa en, en uh, cuál es el camino natural de una película, uno podía pensar que el camino era aquel que empezaba en un festival, seguía en una sala de cine y acababa en los hogares. Pero la pandemia, incluso antes de la pandemia, nos ha uh, permitido ver o entrever que hay otro tipo de caminos. Un camino que puede hacer que la película llegue al festival y al hogar a la vez que esa llegada al hogar durante un festival no le limite la posible explotación comercial y que una sala de cine y, una, y un hogar pueden no estar eh, digamos, en competencia. Es, eh, nosotros siempre hemos pensado que cada película debe seguir su camino, hacer su camino, que no hay eh, recetas universales ni fórmulas universales, o que las que había, esos cuatro meses de ventana, esa explotación de, de ventana ya queda, queda en otro lugar. Y creo que media debe de alguna manera incentivar o animar a distribuidores, a productores, también exhibidores, a trabajar en pos de la búsqueda de nuevo público o de recuperar el público que han perdido o el que nunca han tenido y para ello tienen que replantearse y repensarse eh, cómo colaborar con las plataformas de cine online y cómo colaborar significa uno Estrenar simultáneamente. Dos, estrenar con periodos más cortos. Tres, compartir información y, y datos. Cuatro, no tener miedo en incluso compartir creatividades y publicidades. Y de alguna manera creo que Media debería uh, ir, o está haciendo, uh, tener en cuenta ese tipo de, de nuevo marco de colaboración que ha surgido, digámoslo así, desde el año 2020. Supongo que nosotros en, en Filming siempre hemos intentado hacer... Uh, lo que no se esperaba de nosotros. ¿no? Eh, fuimos una plataforma de cine online que creamos un festival de cine online que de repente decimos que no fuese un festival de cine online sino que fuese un festival de cine híbrido antes de que los festivales de cine híbridos existiesen, o sea, la sede de ellos. Hemos sido una plataforma online que empezamos a producir y hemos sido una plataforma online que hemos empezado a distribuir. Uh, nuestra colaboración en la distribución de cine lle lleva 3-4 años haciéndose. Es verdad que en San Sebastián presentamos 6 películas, que venimos de ganar el Festival de Málaga con Destillo Bravillo y El vientre del mar, Docs Barcelona, con Gunda, Inédit, con siempre DJOZ, es decir, tres festivales importantes de los que Filmin ha ganado el, el premio principal, con películas que ha acabado estrenando en salas es de cine, ¿eh? algunas de ellas simultáneamente con la plataforma, otras con la ventana a, a las salas. Es, de alguna manera, una muestra de nuestro compromiso. Primero, eh, por adquirir eh, los contenidos, digamos, de forma global, en el que nosotros podemos trabajar desde la campaña de promoción en cine, de la campaña de festivales, de la creatividad, y creo que eso es clave, eh, para que cuando la película llegue a la plataforma, sea cuando sea, esa película tenga la dimensión necesaria para que nos permita de nuevo llegar a más público. La, como veis, la obsesión, el leitmotiv nuestro es llegar a audiencias. digan las claus de éxito de la Atlántida Mallorca Film Fest. Bueno, Atlantida Mallorca Film Fest es un festival que tiene 11 años, lleva 11 años, que fue pionero porque fue el primer festival de cine online en nuestro país, que fue pionero porque fue el primer festival híbrido de gran escala en nuestro país y que es un festival único eh, en tanto en cuando eh, combina proyecciones al aire libre o en espacios singulares, conciertos, eh, conferencias y eh, una, una vocación en la que de alguna manera invita a los espectadores de todo tipo. Una de las cosas buenas de Atlantis es que tenemos espectadores de todo tipo de edades, de todo tipo de uh, digamos, de, de gustos o preferencias, eh, a repensar o a replantearse o a reflexionar sobre Europa. Y es un festival que de alguna manera no tiene una sección oficial, sino tiene diferentes ejes temáticos, eh, ejes narrativos, en los que se programan ciertas películas. Y eso nos ha permitido en los últimos seis años en Mallorca y en, y en Filming, y también en Portugal y en los países... Uh, eh, bálticos, el, el poder trabajar esa idea de programemos películas a las que las una, por ejemplo, la reflexión sobre nuevas nuevas audiencias perdón, nuevas generaciones europeas y, uh, o sobre el pasado de Europa, sobre el futuro económico de Europa. Esas películas que son claves que, si no las juntamos, corren el riesgo de pasar desapercibidas. Atlantia fue un festival que nació con uh, la idea de uh, dar visibilidad a películas que parecía que eran invisibles, de ahí esa idea de continente perdido y, de alguna manera, Uh, uno plantea ese, como continente perdido es algo que uh, nadie... Uh, pues que... Antes se hablaba del cine invisible, ¿no? Y yo no quiero hablar del cine invisible, sino de la idea de descubrir, el descubrimiento, no de que esté perdido, sino que queremos descubrir. Y el continente perdido uno va navegando con, la, con las ganas de descubrir. Esa es la idea de Atlántida, un festival que de alguna manera te invita a descubrir y poder hacerlo en casa durante verano en, en, en España y en invierno en el, la edición internacional, digamos momentos en los que tienes bastante tiempo libre o tiempo para poder descubrir y que nos permite esas 100 películas que programamos eh, encontrar joyas y que esas joyas lleguen a centenares de miles de personas. No olvidemos que este año el festival tuvo 750.000 espectadores, que uh, es un récord y es un hito. Y para Filmin y para Atlántida, un espectador en casa vale tanto como un espectador en salas. Doctor Portuondo, primera serie original de Filmin. ¿Produir era el paso previsible, següent? Claro, al final uh, se debe pensar que Filmin es una plataforma uh, lo más completa y compleja posible. Por un lado, tenemos nuestro festival de cine, nuestra plataforma en diferentes países. Distribuimos en salas de cine y, por supuesto, tenemos uh, la pata de, uh, de la coproducción y la producción original. Era inevitable que una plataforma como la nuestra, que de alguna manera estaba alcanzando un volumen uh, bastante notable, de facturación y tantos suscriptores, eh, dice el paso. Y el paso era producir. Y no producir solo una película, hemos coproducido películas en Ganado Málaga, por ejemplo, sino producir una serie. Es el caso de Doctor Portubondo, nuestra primera serie original, basada en el libro de Carlos Padial, que eh, estrenamos en Atlántida, uh, pasaremos en series en Madrid y finalmente a final de octubre se estrenará en, en la plataforma en España y en Portugal. Será un viaje... El primero de los muchos viajes que queremos hacer en la producción propia. Tenemos otra serie ya, digamos, en marcha, que anunciaremos en las próximas semanas, que de momento no puedo decir, pero que las próximas semanas anunciaremos. ¿Qué podés decir sobre la educación, la imatge y los valores del cine europeo, als los media defensa? ¿Filming Times en sería un buen ejemplo? Creo que el, el cine europeo nos ayuda a los europeos a entender mejor el proyecto europeo. No el cine en general, el cine europeo hay de muy malo, de rematadamente malo, de bueno y de excepcional. Y dentro del de, de excepcional hay uno que entretiene y por tanto apl se aplica muy bien en la fórmula y otro que nos permite reflexionar, nos incomoda, eh, nos pone delante de ventanas y espejos. Y, y ese cine a veces tiene dificultades para llegar al público o el público tiene dificultades para poder conectar con ese cine porque no lo conoce, porque no sabe dónde encontrarlo y porque cuando lo tiene delante no tiene muy claro si lo quiere ver. Eh, nosotros debemos trabajar en cuanto a promoción, en cuanto a creatividad y visibilidad para que ese, ese cine llegue a ese público. Creamos un proyecto hace dos años llamado The Filming Times que trabaja en esa idea, en la línea de la educación audiovisual, eh, fomenta o nos hace reflexionar el pasado de Europa eh, final del XIX hasta principios del 21 a través del cine. Invito a, a quien vea este vídeo a, a que entre en The Filming Times, que es un proyecto maravilloso. Y, y de verdad creo que, sin duda... La, lo que debemos trabajar todos, más allá de decir, no, debes ver cine europeo porque es europeo, sino debes ver cine europeo porque vas a entender mucho mejor a tus compañeros de viaje europeos. Y cuando uno piensa en un joven español, entenderá mejor a un joven rumano o un joven búlgaro habiendo visto esas películas. Y entonces nos dejaremos de prejuicios, nos dejaremos de, de fake news, entenderemos mejor a nuestros compañeros. Al llarg d'aquests 30 anys, creus que Media ha assolit els seus objectius de promoure, de fer circular i protegir la diversitat de l'audiovisual europeu? Sin el programa Medi, el cine europeu seria molt més pobre i seria peor. Sin el programa media, muchas de las películas que todos hoy recordamos no se habrían rodado o se han rodado en peores condiciones. Y sin el programa media, muchas de las películas que se rodaron no hubiesen podido verse en muchos de los territorios que, por, por los que hoy circulamos. Esa es la realidad. Y por eso debemos agradecer la programa media que exista. Y no es peloteo por el vídeo, sino es realmente agradecimiento como espectador. Um, y debemos celebrarlo y debemos reivindicarlo. Y creo... Um, que todos los que formamos parte de la industria deberíamos ser uh, activos prescriptores entusiastas de la idea del programa media, porque a veces lo damos por supuesto, no damos por supuesto que tenemos unas ayudas que nos permitirán hacer no sé muy bien qué, pero no, no somos uh, de alguna manera apóstoles de todo ese trabajo. Uh, que nos permite llegar a, llegar a, a, a llevar ese cine a, a diferentes territorios. Nos queda mucho por hacer, ¿no? uno no debe ser complaciente. Eh, los retos son descomunales, la competencia no admite, en fin, eh, de alguna manera quiere acabar con todo o quiere uh, quedárselo todo. Y en ese mundo cada vez menos diverso debemos luchar por la diversidad. Y en ese mundo cada vez más complejo y más uh, aturdido por la abundancia tenemos que encontrar los caminos. les vies d'escape per a poder aconseguir uh, que se cine llegue al públic i eso serà possible també gràcies al apoyó uh, de Mèdia. Fem 30 anys Jaume. Ens desitges un bon aniversari? Molt dains programa Mèdia, molt bon aniversari. és meravellós que estigueu aquí i per molts danys més plegats a Filmin, a Mèdia i a Atlàntida. Gràcies. Moltes gràcies. Jaume Ripoll. En nom d'Europa Creativa Desc Media Catalunya, volem donar les gràcies a l'equip de Filmin per facilitar aquesta trobada i un cop més us convidem a seguir-nos.